Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Volvemos al formato explorador. Es que realmente este formato creo que está muy bonito, muy divertido, muy variado y muy original. Por eso os traigo tantos mazos distintos de este formato. Y hoy os traigo un mazo de control, pero que tiene un pequeño combo, podríamos decir, incorporado, que es el mazo de combo de creatividad indomable con Agente de la Traición. Es la única criatura que llevas en el mazo de la gente de la tradición y es brutal, es una de las mejores cartas que ha habido nunca. De hecho, en estándar la llegaron a prohibir. Tú la juegas, robas un permanente al oponente y siempre que juegas un agente de la tradición, pues o entra en juego, robas otro permanente y al final si tienes tres permanentes del rival encima robas cartas. O sea, una burrada, ¿vale? Pero al no llevar ninguna más criatura, ninguna criatura más en este mazo, con creatividad indomable, la criatura que te va a salir siempre obligatoriamente es precisamente pues este agente de la traición, ¿no? Tú con la creatividad indomable destruyes X artefactos y o lo que tú quieras, criaturas, ¿vale? Destruyes artefactos y criaturas. Y te busca, bueno, y el controlador de dichos permanentes se busca en su mazo criaturas, muestra cartas del top del mazo hasta que salga un artefacto o a criatura, la exilia y las pone en juego, básicamente. Resumiendo, es que quería leer la carta entera y tiene un texto larguísimo y quería resumir y al final no he sabido decirlo. No se lo vas a tirar al rival, ¿vale? Esto es un conjuro que no vas a tirarle a criaturas del rival en principio, ¿vale? Salvo que te veas muy muy apurado y tengas que hacerlo, pero en principio es para hacérselo a tus criaturas o artefactos y ponerte pues agente de la traición. Pensad que con que tengas un artefacto o una criatura en mesa ya vas a poder hacerlo, y diréis, pero si no llevas criaturas, ¿cómo vas a hacer esto? Si llevas criaturas, porque por ejemplo, Anuncio de la Boda pone tokens de criatura, Fábula del Rompespejos pone tokens de criatura, La Emperatriz Errante pone token de criatura, El Tifón de Tiburones pone token de criatura, El Dictado Prismari pone ficha de tesoro, que son artefactos, también sirven con la creatividad indomable. Es decir, va a ser muy fácil que llegado el punto hagas una creatividad indomable de 1, 2 o incluso hasta 3 y te busques los 3 agentes de la traición del mazo. Incluso puedes meter 4 copias de agente de la traición. Este listado no es mío, lo he copiado directamente porque es un mazo que no controlo, sinceramente no lo he jugado nunca. Bueno, a ver, sí he jugado mazos de creatividad indomable, pero diferentes a este, no tiene nada que ver. Pero como este con agente de la traición no lo he jugado nunca, es la primera vez que lo voy a jugar aquí delante de vosotros, así que bueno, espero que más o menos se me dé bien. Todo demás es un mazo de control, una Jeskai de control, un mazo rojo-blanco-azul que intenta aguantar hasta que tire su creatividad indomable y gane robándole 2 o 3 permanentes al rival, ¿de acuerdo? Si ese plan A falla, tienes el plan B. El plan B es ganar con un Tifón de Tiburones enorme o ganar con los Planeswalkers. Por cierto, llevamos también Chandra, Aurora de la Rebeldía, que es ventaja de cartas, mana extra, mata criaturas, el menos 7 básicamente te está diciendo que ganes la partida en un turno o en 2. O sea, realmente es otra forma de ganar. Con los tokens de Anuncio de la Boda no vas a ganar, con los tokens de Fábula del Rompespejos o el propio Kikijiki no vas a ganar, pero bueno, puedes intentarlo. Lo demás ya es, pues eso, más anticriaturas, removal para aguantar, ganar tiempo y algo de manipulación de biblioteca de robacartas. Lleva una copia de En busca de Azkanta, que no se os olvide, que es uno de los mejores robacartas de la historia de Magic también, o sea que no se nos olvida, aunque últimamente se ve muy poquito, y la Iteración Expresiva, que ese sí, también otro de los mejores robacartas de la historia, al menos en cuanto a eficiencia, por solamente 2 de mana te da muchísimo valor. Lo demás, removal. Bueno, el Dictado Prismari también es un anticriatura, puede hacer de todo, es que es tan bueno porque hace 4 cosas distintas. Pero cortar la respiración, pocos anticriaturas más eficientes que estamos a encontrar por un solo mana, matar prácticamente cualquier criatura o planeswalker del formato. La Marcha de la Luz Espectral, que se ha hecho en un obligatorio en casi cualquier mazo con blanco, porque como hay muchas fichas, por solamente un mana blanco vas a exiliar una criatura o un artefacto o un encantamiento. Entonces, y si incluso lo puedes jugar sin mana, simplemente exiliando cartas de tu mano también. Es muy versátil y muy bueno, muy bueno, muy eficiente, ¿no? Erosionar, que también rompe artefactos. Hay bastantes artefactos en el formato y es buena idea. Y ya estaría. Ojo, la Emperatriz Errante también es removal, tengámoslo en cuenta. Las tierras no tienen ningún misterio. Típicas tierras rojas, blancas, azules, con el trioma correspondiente rojo, blanco, azul, Jeskai. Y Pasaje de Leyenda, que es una cartaza que tenemos disponible en este formato. Y por supuesto, la vamos a aprovechar. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Y es un mazo que, si os gusta el rollo control o el rollo combo, está hecho para vosotros. Vamos a jugarlo en Ranked. Vamos a jugarlo en Mítico y a ver si tenemos suerte y se nos dan bien las partidas. Sobre todo me interesa que salgan partidas más o menos igualadas, que no, ninguno de los dos se quede atascado de maná ni cosas de esas. Vale, vamos a ver, vamos con la primera partida. Salimos nosotros, es que esta me sorprendo. La mano está bastante bien porque tenemos 3 removals por si el rival sale rápido. Tenemos ya todo el mana que necesitamos con oro. Y además la Fábula del Rompespejos, que nos puede ayudar a robar un poquito.
a mejorar la mano. Y luego, bueno, el token 2-2 que pone tesoros, el propio Kikijiki. Vale, el rival está jugando Laboros de Pluma. Creo que contra el emparejamiento al que nos estamos enfrentando, este cortar la respiración va a ser en general poco útil. Así que es el momento ideal de gastarlo. ¿Por qué? Porque lo raro es que lo haya jugado el virtuoso de segundo turno. Si lo ha jugado es porque tiene más. Vale, arcanista de la Horda del Terror. Lo vamos a matar también. A lo mejor lo llega a proteger, ¿eh? Lleva cartas de protección. Es un mazo bastante molesto para nosotros, ¿eh? Un mazo muy complicado de tratar. Bien. Es muy buena señal que empecemos matando sus dos criaturas iniciales, ¿eh? ¿Qué, Emperatriz Errante? Nah. Por cierto, esto es una montaña y teníamos montaña. Montaña, montaña. Son tipo montaña todas ellas, ¿eh? También podemos ciclar. Vamos a darle turno. El haber robado el tifón tiburones, podemos ciclarlo, poner un 2-2 vuela. Él tiene criaturas con prisa. Ah, pues no tiene nada. Pues genial, entonces. Vamos a poner tokens, porque nosotros ganamos con los tokens. Y no habíamos... ¿Por qué lleva rayo del hechicero? No habíamos activado ni siquiera la habilidad. ¡Qué rabia! Nos ha matado la Planeswalker sin haber activado siquiera su habilidad. No importa, fijaos lo que viene aquí. Esta va a la mano. Esta la devolvemos. Y esta la queremos. Es la que vamos a jugar. Que nos pone otro token. De modo que el siguiente turno... Vamos a atacar. El siguiente turno podemos hacer creatividad indomable de 3. Bueno, si robamos tierra. Exiliar nuestras 3 criaturas. Estoy pensando si ciclar el tifón de tiburones para asegurarme robar tierra y hacer la creatividad de 3 y robarle 3 permanentes. Uno de ellos sería el virtuoso. Puede tener protección contra algo, ¿eh? Voy a intentar matarlo mejor primero. Vamos a intentar matarlo ahora. Creo que es lo más precavido. Es que lleva una carta que da protección contra color. Y si le da protección contra azul y no se lo podemos robar, me va a dar bastante rabia, ¿eh? Vamos a intentar matarlo con la marcha de luz espectral. Si no tenemos 6 de mana, a ver, tampoco pasa nada. Le podemos robar 2 tierras. Vale, salva la criatura. O sea, no salva la criatura, quiero decir, pero nos mata uno de los tokens. ¿Qué hacemos? ¿Le robamos 2 tierras o nos esperamos al siguiente turno y robamos 3 cosas? A veces el ser demasiado ambicioso no es buena idea, ¿eh? Vale, voy a quitarle las 2 cartas, las 2 tiras rojas y ya está. Vamos a hacerlo porque hemos venido a hacerle creatividades indomables en esta partida. Nos matamos los 2 tokens, como os decía. 2 agentes de la traición porque son las únicas criaturas que tenemos. Y le robamos las 2 tiras rojas y se rinde. Vaya primera partida más guapa. El mazo del rival era un mazo bastante decente, ¿eh? Bastante competitivo. Y llevaba rayo del hechicero que nos ha matado. No, esta carta no la suelen llevar porque no tiene demasiado sentido en ese mazo. Porque ya tienes la ira descontrolada que va a hacer lo mismo. Pero le ha venido bien llevarla. Casualmente le ha sacado valor, le ha sacado partido. Y bueno, pues nada, buena primera partida. Me encanta la primera partida que hemos jugado porque hemos podido hacer el combo. Hemos podido hacer la creatividad indomable y recuperar... Bueno, y recuperar, poner en juego 2 agentes de la traición. No habíamos ganado todavía porque, a ver, el problema... No me gustaba mucho la jugada porque le dejábamos 2 manás. Y a lo mejor te hace bicho y es un virtuoso iluminador de esos y luego lo dopa y te pega de 20. Y esas cosas pasan contra ese mazo. Lo que pasa es que, a ver, es cierto que también poníamos en mesa... 2 criaturas, le robábamos 2 tierras, teníamos un montón de teníamos bloqueadores, teníamos muchísimo mana y teníamos muchas cosas, ¿no? Y volvemos a salir, ¿qué pasa? ¿Se ha roto Magic o qué? Obviamente la mano nos la quedamos, es buena, es como la de antes. Es muy difícil tener otras tres montañas o más, cosa que sí ocurrió en la partida anterior. Ella misma es montaña, cuenta, ¿vale? Para sí misma. La mina de los enanos, que no lo he comentado, es una carta que se lleva precisamente porque es una montaña, ¿vale? Pero... Como el mazo lleva bastantes montañas, es posible, no es raro,
que consigas poner algún token y luego ya habéis visto qué pasa con los tokens. Los tokens los aprovechas. Me imagino que el rival, esto no será una mano roja, será roja negra, posiblemente Sacrifice. Yo creo que es mal emparejamiento para nosotros. Porque, ¿qué le vas a robar? Si todas sus cartas son. Todas son mediocres por separado. Son buenas cuando se juntan, pero por separado no son buenas. Creo que va a ser importante el erosionar, ¿eh? Entonces, si yo juego a la gente de la traición y le robo algún permanente, le estaré robando cosas malas. O sea, cosas. ¿Qué hacemos? ¿Nos guardamos esto para romper algún artefacto valioso en el futuro? ¿O intentamos reducir los daños que vamos a recibir en esta partida? Vamos también a prevenir un poco nuestro total de vidas. Es la amenaza que hay en mesa. Es esa, no andemos elucubrando. Segunda montaña en mesa. Y ahora, anuncio de la boda o fábula del rompeespejos. Necesitamos la fábula del rompeespejos porque quiero robar cosas buenas. Me estoy sintiendo muy a gusto con este mazo. O sea, pensé que iba a ser un mazo que no iba a encajar mucho con mi estilo de juego y que no me iba a gustar demasiado, es la primera vez que lo juego. Pero me estoy sintiendo cómodo porque es un mazo de control, con un pequeño combo, pero es un mazo de control, pero sin contrahechizos. Y todo el rato, si os das cuenta, estamos interactuando. O porque jugamos anticriaturas, juegas encantamientos, pones tokens, tal. Como que siempre estás haciendo cosas. Y eso es lo que me gusta de este tipo de mazos, ¿no? Voy a descartarme la isla. Y no me. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con un anuncio de la boda o queremos los dos? Es que los dos anuncios de la boda van a molar también. Pone muchos tokens. Venga, la isla nos sobra. Y robamos perfecto, perfecto. Otra montaña. Es otra montaña de modo que el siguiente turno incluso podemos hacer una creatividad indomable de dos. A lo mejor robarle dos tierras al rival es buena idea. Ah, bueno, por cierto, una combinación de cartas de este mazo que no os he comentado. El Kikijiki, ¿vale? El Kikijiki copia. Eso duele muchísimo. El Kikijiki copia criaturas. ¿Qué os parece si copiamos agentes de la traición y robamos más permanentes al rival? Vale, yo creo que hay que robarle el Diablo del Caos. Por cierto, si tú haces la creatividad indomable, el rival en respuesta te puede matar las criaturas. Por cada permanente destruido de esta manera, ¿vale? O sea, te las puede matar. Y como tiene fichas de sangre y puede incluso matarnos dos de los tres bichos, ¿eh? Ese Diablo del Caos nos pone en apuros. Nos ponen apuros porque nos puede matar todos los tokens que vamos a poner y que estamos poniendo. Creo que lo prioritario sería matar el Kikijiki para él. Voy a intentar jugar un poco haciéndome el tonto, ¿vale? El rival sabe qué mazo tenemos, supongo. ¿Nos va a matar bichos? Pues que nos los mate, ¿qué le vamos a hacer? Esto funciona con criaturas o artefactos. Tenemos cinco criaturas. Lo que quiero es esperar a ver si se gira completo, todo el maná, sacrifica cosas para matarnos el Kikijiki, por ejemplo, o cositas sueltas. Y encontrar un momento, un hueco, en el que el Diablo del Caos no nos. ¡Dios! También lleva gancho, claro. ¿Cómo no he caído en ello? Nos acaba de barrer la mesa completa. Yo, en lugar de haber hecho la creatividad indomable, que la podría haber hecho. Lo que pasa es que ya os digo, en respuesta nos podría haber matado a los bichos. Habríamos robado el Diablo del Caos. Nada más. Que quizás viendo lo que acaba de pasar habría sido suficiente. Y nos habría hecho el gancho a lo mejor de 3 y habría matado todo igualmente. Creo que da un poco igual aquí lo que ocurriese. Vale, buena noticia. Ya a final de turno, nuestras criaturas van a ganar más 1, más 1. Otra mina de los enanos, por cierto, que siempre es útil. Ponemos un 1-1. Ponemos dos 1-1s, más uno a todas las criaturas, y va a ser más difícil para él matárnoslas con Diablo del Caos. Tenemos un problema. Nos quedan 14 de vida, él pega de 3 en 3 y puede hacer un montón de daños adicionales con Diablo del Caos. Y siempre puede sacrificar una, dos e incluso hasta tres cosas para hacer. Voy a forzarle a que lo haga ahora. A que sacrifique cosas ahora y pierdo los dos bichos. Es que los dos bichos están muertos igualmente. ¡Ah, qué suerte ha tenido! Qué suerte ha tenido que no hayamos podido
lidiar con el diablo del caos. Lo podríamos haber quitado del medio. Eso donde tiene que sacrificar una cosa, nos mata uno y el otro también se muere por el bloqueo. Pero eso tiene una ventaja. Y es que no recibimos los tres daños del diablo del caos. Y pasa lo que tenía que pasar. Le sigue quedando una cosa que puede sacrificar. Bueno, dos cosas. Puede sacrificar con esto. Y además puede sacrificar una criatura con horno de la bruja de una de estas dos. Y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y ahora también Cubil del Osgo. A ver si encontrásemos algo mágico. Es que... Vale, me voy a poner en mano. Tifón de tiburones. Vamos a devolver la iteración expresiva. Y vamos a jugar tierra de turno. Girada, girada porque vamos muy justitos de vidas, ¿vale? Entonces mi plan es... Al final de su turno, poner el tifón de tiburones. Esto ya es un 3-3. O sea, ya plantea un bloqueo importante, ¿no? Si se gira y activa Cubil del Osgo... ¡Venga ya! ¿De qué vas? No me lo puedo creer. Triple Diablo del Caos. Vale, el Tifón de Tiburones va a ser un 5-5 vuela. Vale, no va a ser nada porque me acabo de dar cuenta de que no tenía... De que no tenía maná azul. No me llega el maná. No me llega el maná para poner token con esto y hacer creatividad indomable. Vale, no se me había ocurrido. ¿Por qué no le hacemos la creatividad indomable a él? O sea, sé que no es la mejor jugada del mundo. Pero es la jugada... Es que es malísima jugada. Porque nos activa el Cubil del Osgo, nos pega de 4, más lo que le estamos poniendo. O sea, bueno, es lo que ha salido esta partida. Ha salido... Pues si sacrifica un Diablo del Caos en respuesta, mejor todavía, eso que nos ahorramos. Son 3 daños directos. Ah, más el... Ah, claro, más el gancho. Más el gancho otra vez. Y le sale el cuarto Diablo del Caos. Bueno, buena partida. Va. Creo, es lo que os he dicho antes también, que este emparejamiento era complicado, pero no pensé en que nos fuese a hacer cuádruple Diablo del Caos, que era brutal para matarnos todos los tokens todo el rato y no poder nunca activar lo nuestro. Bueno, esta mano no está mal del todo. Tenemos manipulación de biblioteca, un pequeño removal. Me gustaría no tener a la gente de la tradición, pero bueno, no se puede tener todo. Y el comienzo es lo complicado. Yo creo que tenemos que buscarnos una isla con este pasaje de leyenda. Nos va a faltar... Esto me ayuda bastante. Me gusta, me la quedo. No vamos a poder hacer iteración expresiva. De segundo turno nunca la vas a hacer, así que no hay problema. Y el rival parece que juega un mazo azul-blanco de control, que es un pairing complicadísimo, porque lo que va a significar es que vamos a tener que estar todo el rato jugando en torno a sus counters. Lleva Jorion de compañero, así que va simplemente a quedarse enderezado durante 54 turnos, contrarrestando todo lo que hagamos. Y cuando vea que ya no tenemos nada, pues hace Jorion, saca y mete del juego todo esto. Vamos, una cosa espantosa. Va a ser muy duro. Lo único que puede ocurrir es que tengamos suerte y le pillemos sin algún contrahechizo en algún momento y podamos robarle varios permanentes. Pero es que aunque le robes un par de permanentes, ¿qué le vas a robar? ¿Tierras o esto, no? Que no hacen nada. Vale, vamos a meter otra montaña más en mesa. Quizás no ponemos token con Mina de los Enanos. Voy a quedarme enderezado. Porque es posible que nos interese hacer Dictado Prismarial ahora al final del turno. Una posible victoria. Podría venir de un buen tifón de tiburones. Vale. La búsqueda de Azcanta es muy buena contra él. Creo que me voy a quitar un agente de la traición y una iteración expresiva. Fijaos lo loco que estoy. Creo que la búsqueda de Azcanta la tiene que contrarrestar. Pero vamos a comenzar con iteración expresiva, a ver qué sale por aquí. Vale, la creatividad indomable me gusta.
Marcha de la luz espectral no la necesitamos ahora, no es importante, y vamos a jugar Fundición Sagrada. El problema que no nos va a quedar mana azul. Hombre, podemos hacer la búsqueda de Azcanta sacrificando la ficha de tesoro. Lo cual lo veo hasta razonable. Pensad que tenemos tres montañas ya en mesa. De modo que las minas de los enanos... Esto lo tiene que contrarrestar, yo creo. La mina de los enanos... No tiene counter. Es muy buena la búsqueda de Azcanta. En un emparejamiento en Mirror Match de este estilo puede marcar completamente la diferencia porque nos va a dar una ventaja de cartas a largo plazo casi, casi imparable para él, ¿no? ¿Es posible que no tenga contrahechizos en mano y por eso lo ha dejado entrar? Sencillamente no podía evitarlo. Pues puede ser. Vale, lo bueno es que lo que robe con Narset sabemos lo que es, y es una desactivación de jugar que juega automáticamente. Por tanto, tiene un mana enderezado. Emperatriz Errante. Yo creo que es demasiado buena como para no quedárnosla. Así que vamos a jugar tierra, que nos pone un token de enano. El rival ya sabe de qué va nuestro mazo. Y vamos a pasar turno porque yo aspiro a hacer una creatividad indomable al menos de 2 y poner en mesa 2 agentes de la traición. Podríamos haberlo hecho de 1 ahora, pero no sé exactamente qué le habríamos quitado, ¿no? Así que mi plan actual es intentar meter alguna criatura en mesa, intentar ir atacando con ellas e intentar ganar de esa manera, ¿no? Teferi. Wow, problemas. Tiene una reset, por tanto no podemos robar más de una carta por turno. Hay que matar ese Teferi. El problema, ¿sabes? Si ciclo el tifón de tiburones y ataco al Teferi, posiblemente tenga algún tipo de anticriaturas. Y le dé igual, ¿no? De hecho, ni siquiera lo matamos. Me voy a guardar el tifón de tiburones para algún momento de la partida más importante, ¿no? Más adelante. Tenía counter. Otra emperatriz errante. Me vale. Tenemos en el cementerio 6 cartas. Podríamos haber dado la vuelta a la búsqueda de Azcanta, pero bueno, tampoco pasa nada. Ponemos otro token. Le vamos a robar el Teferi. Lo que no sé es si matarle Narset. Yo creo que sí. Le voy a matar Narset. Narsat. Y vamos a hacer una creatividad indomable de 2. De modo que ponemos los dos agentes de la traición en mesa. Con los cuales le robamos, por supuesto, el Teferi, que es la carta buena que tiene en mesa. Y una de las tierras. ¿Cuál? ¿La que se convierte en criatura a largo plazo es peligrosa? ¿O la que ponía tokens? Una de esas dos. Estaba pensando, no sé cuál de las dos habría sido mejor opción, porque las dos eran lentas en cualquier caso. Tanto para él como para mí. Esta mano es bastante mala, pero... Sale el rival, tenemos un robo extra. Doble creatividad indomable, poco maná. Me la voy a quedar. El rival ha hecho un mulligan. A ver si eso nos ayuda un poquito. Pero esto va a entrar girado. Y esto también. O sea, las dos tiras que tenemos en mano en principio entran giradas. Vamos a ver si robamos algo decente. No, de momento no. Vamos a buscar el maná azul con este pasaje de leyenda. Y jugamos tierra girada en el segundo turno. Y en el tercero podemos hacer iteración expresiva. Vale, parece que nos enfrentamos a algún tipo de mazo de control. Esper de control. Son muy complicados estos emparejamientos. Hemos dicho maná azul, ¿verdad? Porque el rival probablemente tenga contrahechizos e incluso también quita cartas. O sea que nos lo va a poner realmente muy complicado. Lo que sí que es cierto es que al menos la ventaja es que nos va a dar tiempo para que encontremos las piezas de nuestro combo y de nuestro mecanismo. Es que me tengo que robar a la gente de edición. O sea, si no es de la mano inicial, es pronto, eso siempre sí. Veamos con la tiración expresiva. A ver si nos da una tierracita. No me esperaba una placar a eso en ningún caso. Bueno, pues tierra vas. Y aún así seguimos necesitando robar tierras. Las fichas de tesoro del dictado Prismari también sirven para la creatividad indomable. Así que no sé si hacer dictado Prismari el siguiente turno.
No voy a pagar. No voy a pagar. Me viene bien que tenga mucho mana el rival. Porque quizás a largo plazo soy yo el que le va a robar cosas. O sea, cosas buenas, ¿no? Si junta mucho mana, a lo mejor juega algún permanente muy poderoso y se lo podemos robar. Voy a jugar el Kikijiki porque el reflejo es el chamán trasgo este de que pone la fábula. Porque ataca y pone una ficha de tesoro, de modo que tendría dos, una criatura y un artefacto, que con la creatividad indomable me permitiría poner dos agentes de la tradición en mesa. Así que, veis, tenía quita cartas, esperemos que no tenga... Ah, ¿también tiene un contrahechizo antes? Sí. Quita cartas y contrahechizo, lo que os dije. Es una Esper de control raruna, porque lleva el diezmo asfixiante, que es una carta que es mala, ¿vale? Lo que pasa es que te la juegan y dices, te agobias, dices, ¿y ahora qué hago? Es cierto que es una carta bastante pesada. Dos cartas en mano le quedan. Creo que no me voy a girar a lo loco. Es decir, ¿quiero pagar dos? No quiero pagar dos. Vamos a guardar el mana, sí. Porque aquí me voy a descartar de dos cartas. Creo que el cortar la respiración no es demasiado valioso en esta situación. Al menos una carta nos vamos a descartar. Robamos otra. Es cierto. Tierra, solo tenemos dos montañas, o sea, esto no hace nada. Vale. Voy a robar dos, descartar dos y crear ficha de tesoro. A ver si encontramos una montaña y el siguiente turno podemos poner token. Podemos hacer una creatividad indomable de 7 u 8, de modo que alguna criatura va a entrar. Vale, me descarto yo dos cartas. ¿Qué dos cartas? Iteración expresiva y creatividad indomable. Y me quedo las tierras, porque estoy loquísimo. Va a poner todas las fichas de tesoro que quiera. Va a tener mana infinito. Va a tener mana infinito porque mi plan es que cuando juegue las cartas buenas que tenga, se las vamos a robar con agentes de la tradición. Ese es el plan. Y de hecho le vamos a robar todo, porque con el Kikijiki vamos a poder copiar los agentes de la tradición. ¿O no? Me acabo de descartar la creatividad indomable. Ay. Nos quita la gente la tradición. Qué raro. Eso sí que me sorprende bastante. Vale, tiene 5 y 3, 8 de mana, pero solo dos cartas en mano. Qué rabia los quita cartas. ¿Tendrá un contrahechizo? Puede que tenga un contrahechizo. Y algún removal masivo. Vamos, vamos. Voy a ser precavido, voy a esperar. Huele a contrahechizo desde lejos. Vamos a intentar ganar la partida simplemente metiendo criaturas en mesa y ya veremos qué ocurre en el futuro. En algún momento supongo que decidirá contrarrestarnos algo, ¿no? ¿Por qué se rinde? ¡Qué lástima! No sé, no sé por qué se ha rendido. Evidentemente se ha rendido porque las dos cartas que tiene en mano no valen para nada y porque sabe que vamos a hacer esto el siguiente turno de... Él no lo sabe, pero va a ser de dos. Le vamos a robar dos permanentes que me dan igual. Lo mismo, dos, es que le robamos. Es lo que decía, a veces contra algunos mazos, ¿qué robas? Tampoco hay mucho que robar, ¿no? No tiene nada. Por eso me estaba esperando, a ver si jugaba algo que mereciese la pena robarle. El caso es que no sé por qué se ha rendido. Yo creo que se ha rendido un poco pronto y que nos podría haber llegado a ganar. Pero estos mazos a veces, como ralentizan mucho las partidas, pues quizás el rival por eso no ha querido quedarse a verlo, ¿no? A ver cómo... Nos tirábamos media hora más para que al final posiblemente ganase yo por... Seguramente por los Planeswalkers. Chandras, Emperatriz Errante, el Tifón de Tiburones que no lo puede contrarrestar y te a lo mejor ciclo un 10-10 o lo que sea. Venga, va, vamos a jugar esta última partida. Y... sale el rival. Me la voy a quedar. Eso sí, el agente de atrición es que lo tengo siempre al principio en todas las manos, es obligatorio. Rojo-verde, lógicamente, es una baraja agresiva, sobre todo si paga vidas de primer turno. Me da la sensación... Esto pinta muy mal. De que... De que la siguiente jugada va a ser un Regisaurio Pútrido 7-6. Pantano, Regisaurio Pútrido... Ahí está. Ah, no, Diablo del Caos. Eso es bueno.
Bueno, porque tenemos una respuesta a ese diablo del caos. Lo podemos matar. Buscamos montaña. Pagamos dos viditas y matamos el diablo del caos. O sea, sin dar más explicaciones ni tiempo al rival. Lo matamos ya y listo. Así que bueno, la salida fulgurante del rival, que era una muy buena salida, la hemos neutralizado a costa de dos vidas. Simplemente hay una carta. A partir de aquí, a ver, si robo un par de tierrecitas, podemos hacer cosas. El gatito, podríamos exiliarlo ya con marcha de la luz espectral. Es que no quiero pagar tantas vidas, pero no hay más remedio. Tener ya en mesa desde el principio un anuncio de la boda es muy bueno, desde tan pronto. Y pensad que si tenemos ya un token y nos robásemos la creatividad indomable, podríamos ya jugarla y robarle ya algún permanente. No sé cuál, veis, aquí me pasa un poco lo de antes. ¿Qué le quito? ¿Un gato? ¿Una tierra? Supongo que siempre una tierra es una buena decisión. No voy a bloquear, como os he comentado, necesito el token. Estamos en 14 de vida, todavía estamos bien. Y otra gansita, ¿vale? Uy, una chandra. No tenemos mana azul. Va a ser nuestro primer mana azul este. ¿Qué queremos? ¿La chandra? Es que chandra de primeras tan pronto es bastante buena, ¿eh? Voy a meter la chandra. Esta, es que podríamos hacer emperatriz, podríamos hacer anuncio de la boda y marcha de luz espectral. Yo qué sé, podríamos hacer varias cosas. Pero vamos a hacer daño. Vamos a intentar ganar con Planeswalkers esta partida, me parece. Están 5 contadores, tenemos 2 tokens, yo no voy a atacar, lógicamente. Bueno, ahora sí bloquearé al gato si ataca a Chandra. Llegar a 7 no es tan difícil con Chandra. Y sacrifica el gato, bueno, porque lo puede reanimar con las fichas de comida que ya tiene. Y por tanto sigue haciendo drenar vida con este gato, ¿no? Eso es lo malo. No lo ha hecho al final del turno, lo cual es muy extraño. Porque ya podría atacar con él, devolverlo, etc. Tiene muchas fichas de comida. Entonces, ese gato en juego siempre va a estar mejor que no en juego. Mira, eso no me la esperaba. Se la podemos matar con la Emperatriz Errante en el siguiente turno sin problemas. Así que no me preocupa el Korbolt. Ojo, que roba carta cada vez que sacrifica permanente Korbolt. Qué bruto es. No me importaría quedarme ese Korbolt, por cierto, ahora que lo pienso. Me gustaría robar tierras. Se ha gastado las fichas de comida y ahora no puede recuperar el gato. Vamos a ver qué nos da esto. Tierra no te puede dar. Ah, bueno, lo que sí te puede dar son 2 de maná. Lástima, podríamos llegar a hacer agente de la tradición con un azul más y quedarnos ese Korbolt. Vamos a ver qué sale por aquí. Tierra no puedes jugar con Chandra. Así que simplemente tenemos que dar turno. Pues nos hemos quedado un pelín atascadillos de maná. Es un mazo que depende mucho de juntar tierras, lógicamente. Es que cada vez que sacrifica un permanente roba carta con Korbolt. Pero ese Korbolt, a ver, lo podríamos haber matado ya con la marcha de la luz espectral. A costa de cartas de nuestra mano. Pero voy a esperar a ver si ataca, ¿no? El buen combo. Yo creo que sí va a girar el Korbolt porque tiene que matar esa Chandra. Y si no, no va a poder matarla. Entonces ahí hacemos Emperatriz Errante, le exiliamos el Korbolt. Ha obtenido no sé cuántas cartas ha robado con esto. 3 o 4 o 5, no sé. He perdido la cuenta. Y todavía puede robar otras 2 o 3 más este turno. Paga 2 vidas. Segundo horno, por tanto, entre gato, horno, ahora mismo puede robar 1 millón de cartas, se va a morir por mazo. Más aún. Pero igualmente, debería tener una prioridad que es matar esa Chandra. También puede encontrar algún tipo de removal o algo que pueda matar esa Chandra desde su mazo. O sea, desde su mano. A ver si el rival sabe de qué va Magic. Él ya sabe que viene una Emperatriz Errante y que le vamos a exiliar ese Korbolt.
Tenemos tokens de sobra, así que yo creo que voy a sacrificar un token. O sea, no sacrifica él, perdón, no he dicho nada. Es posible que se haya robado un segundo Korbol también. Y que nos lo juegue justo a continuación. Es obligatorio sacrificar permanente. Pero va a ocurrir después de que el Korbol se haya ido, por tanto no roba la carta. Vale, hace la movida del gato, que por cierto nos baja bastante las vidas. Doble horno con el gato, son muchas vidas que estamos perdiendo. Vamos a ganar dos, afortunadamente, con la Emperatriz Errante, salvo que decida sacrificar Korbol, entonces no ganaríamos dos vidas. Y no es imposible que ocurra eso. Vale, nada, prefiere la ventaja de cartas, sacrificando el gato y devolviéndolo. Con lo cual bajamos a 11 y él sube a 2. Ahora mismo podríamos exiliar el gato con... Bueno, ahora mismo no, el siguiente turno. El problema de exiliar el gato es que lleva 4. Pues, con todo lo que ha robado, seguro que tiene más gatos. Y lo importante no es el número de gatos que se tiene, sino es el número de hornos de la bruja que se tienen. Por último, acaba sacrificando el Korbol para robar 2 cartas. Vale. Nosotros también podemos llegar a ganar esta partida. Porque tenemos bastante daño. Entre Chandra, los tokens, el más uno de la Emperatriz Errante. Una partida muy complicada esta. Pensando, vale. ¿Tiene, cuántas cartas tiene en mano? Tiene 10 cartas en mano. Le quedan 34 en el mazo. Me imagino que está pensando qué cosas descartarse. Esta partida al final se está haciendo muy larga y yo pensaba que iba a ser cosa de, pues nada. Pues, sobre todo al principio, con, según la he visto, pero nos hemos quedado atascados de mana y ese Korbol le ha dado un montón de vida. Que lo ha cambiado todo. Era lógico que tuviese un tercer horno, porque ha visto 25 cartas del mazo. También tiene otro gato. ¿Veis? Aquí ya da un poco igual. Quizás lo que tenemos que hacer es exiliarle un horno. ...14 vidas tiene... ...y... ...a buenas horas... ...podemos hacer creatividad indomable de 2... ...¿y qué hacemos con creatividad indomable de 2? ...no, de 2 no, porque no tenemos tierras... ...de 1 como mucho... ...habrá que quitarle un horno, ¿verdad? Bueno, podemos sacar 2 manas rojos de aquí, claro, de esta Chandra. No lo había pensado. Vamos a atacar a ver qué hace. Y luego le robamos 2 hornos. Que nos, luego a lo mejor hace gancho y nos mata igual, ¿vale? Se acaba la partida igual. A ver si prohíben, de todas maneras, este combo del rival, el del gato y el horno. Pero como podéis ver, ha dejado morir uno de los gatos. Vale, bien. Entonces, sacamos 2 manas rojos. Y hacemos creatividad indomable de 2. De 2, porque tengo ya un agente en mano. Y nos queda un mana blanco que nos puede servir para... Yo qué sé. Para cargarnos uno de los 2 hornos. Sí, lo vamos a hacer seguramente. Bueno, no, le vamos a quitar los 3 hornos entonces, claro. Yo creo que es la clave de su victoria. La verdad es que yo no sé para qué voy a usar los hornos. Bueno, puedo usarlos para sacrificar mis criaturas y ganar vidas luego con las fichas de comida. Es cutre, pero es lo que hay. No me lo puedo creer. Falla uno de las 2 creatividades.
porque el rival todavía tiene un empujón fatal y una ficha de comida que ha podido utilizar. Venga, pues un horno para mí, por favor. Gracias. Y el otro horno también va a ir fuera, yo creo. Básicamente para no perder la partida. Bien, Chandra tiene 7 contadores ahora mismo. Es decir, que el siguiente turno podemos obtener el emblema. Y entonces cada hechizo que lancemos hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo. Le quedan 12 de vida. También tenemos, si no, 4 de mana y 2, 6. Si robásemos una isla... No me lo puedo creer. Si robamos una isla, hago la gente de la traición directamente a pelo desde la mano. Otro Korvold que nos impide... Bueno, el Korvold lo podemos matar, ahora que lo pienso. Otro azul. Qué lástima que se haya rendido. Os voy a explicar qué es lo que íbamos a hacer ahora en esta jugada. Porque iba a quedar súper bonito. A ver, déjame mirarlo. Iba a hacer maná azul enderezado. Saco 2 manas rojos con Chandra. Agente de la traición a tu Korvold. También podríamos haber hecho menos 7 de Chandra. Y automáticamente jugar Chandra. No, eso no habría sido buena idea porque la podría subir al Korvold simplemente sacrificando algo de lo que tiene. Lo subía 6-6, así que creo que hacer agente de la traición a pelo no era buena idea. O sea, hacer, menos 7 de Chandra para hacerle 5 daños a Korvold no era la estrategia buena, sino que era hacer, qué pena que se haya rendido. Hacer agente de la traición, le robábamos el Korvold y atacábamos con las otras dos. Bueno, más uno, atacábamos con las otras dos. Habría quedado muy bonito, la verdad, muy elegante esa jugada. Y luego ya sí, quizás el siguiente turno ya sí que hacíamos el menos 7. ¡Wow! ¡Qué última partida más épica! Este mazo es divertido, es complicadillo, depende yo creo del metajuego. Contra mazos más lentos, más mid-range, como por ejemplo el del rival, vas mejor. Mazos muy rápidos, agresivos, quizás es más complicado. Contra otros mazos de control va bien también. Pero si os gusta este estilo de mazos, pues es vuestro mazo. O sea, lo tiene todo. O sea, tiene control, tiene combo, tiene planeswalkers, tienes criaturas pequeñas con las que puedes, ya vas metiendo presión. Y es muy truquero, ¿no? Es muy de darle vueltas a las cosas. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!